Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en la Municipalidad de La Perla. Vamos a conversar con el alcalde Aníbal Jara, quien acaba de recepcionar diversos concentradores de oxígeno que ha donado la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vamos a conversar con él para que nos cuente cuántos concentradores aproximadamente son y a cuántas personas va a beneficiar este donativo. Sí, muy buenos días. El día de hoy hemos recepcionado 12 concentradores de oxígeno de 10 metros cúbicos de parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que han tenido este gesto bondadoso de entregarnos estos 12 concentradores para poder salvar la vida de los vecinos que han sido infectados por el COVID-19 en nuestro distrito de La Perla. Estos concentradores, aproximadamente a cuántas personas va a beneficiar y bueno, ¿con qué frecuencia se va a estar entregando a los vecinos? Bien, tenemos nosotros 12 concentradores, esas 12 personas. Esto genera un oxígeno permanente, ¿no? De acuerdo a la evaluación que los médicos realicen. La forma de entregar este concentrador es está en la plataforma de la municipalidad. El vecino va a llenar sus datos, su dirección, y esto va a ser atendido por el médico y una enfermera de la municipalidad que le van a visitar al vecino. Si el médico evalúa y indica que esta persona infectada requiere de este concentrador, la municipalidad traslade el concentrador al predio del vecino y va a ser instalado por una enfermera. Y va a ser supervisado y monitoreado permanentemente por el médico de la municipalidad hasta su recuperación del vecino que ha sido infectado del COVID. Bien, entonces el paciente sería monitoreado, de ser lo conveniente, se le llevaría esos concentradores a su casa. ¿Desde cuándo se estarían brindando ese servicio? Ya, a partir de esta semana que viene. Estamos organizando ya al personal técnico que va a dar la atención. Ya se está aperturando la plataforma digital de la municipalidad. Y de forma más rápida, ya la otra semana, posiblemente el miércoles, ya se inicia ya con la entrega de esos concentradores a los vecinos que requieren. ¿Cómo puede hacer el vecino perleño para ser parte de esta entrega? Entra a la página de la unidad, el aplicativo que ya tenemos nosotros, llena sus datos, nombre, dirección, que eso es importante, que sea en el distrito de La Perla, y va a indicar algunos síntomas que tiene el paciente, y la municipalidad le va a atender, va a coordinar para hacer la visita, y el médico va a evaluar. Si el médico indica que la persona requiere un concentrador, nosotros le vamos a hacer llegar el concentrador. El encargado va a firmar el acta de recepción de préstamo, en calidad de préstamo, y se le instala para que la persona pueda hacer uso. Cuando ya termine el uso, entonces la persona va a devolver el concentrador para también asistir a otros vecinos que lo requieran. Esto es completamente gratuito. Es completamente gratuita, no le va a costar ni un solo al vecino que va a hacer uso del concentrador. Muchas gracias. Entonces, las palabras del alcalde Aníbal Jara. Agradecemos a la amabilidad del alcalde, a la municipalidad de La Perla y a la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos. A la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos por el donativo que va a ayudar sin duda a la salud de muchos de los perleños. Muy bien, no se olvide entonces que con Prensa Chalaca puedes ganar dinero en efectivo, pollos a la brasa, en tu programa, tu negocio a la fama. Desde este sábado, 5 a las 5 de la tarde, sintonízanos por Prensa Chalaca TV. No se olvide de compartir esta transmisión para que más personas se enteren de que pueden ser parte de un concentrador de oxígeno si es que estás padeciendo de COVID-19 y vives en La Perla. Entonces la foto oficial del alcalde.
junto a uno de sus regidores. Bien, compartan esa transmisión, no se olviden entonces que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Transmitió para ustedes desde la Municipalidad de La Perla en la entrega de estos concentradores de oxígeno donado por la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos a la Municipalidad de La Perla, Raúl Ábalos, para Prensa Chalaca TV.